¿Alguno de ustedes estuvo involucrado en un entierro clandestino? Bueno, es que cualquier persona que haya estado involucrada en un entierro clandestino sabe por lo menos cuatro cosas. Cuatro. La primera, que las mejores palas son las alemanas. Segundo, que los cuerpos hay que taparlos con cuatro capas de tierra negra. Y lo cuarto es que absolutamente nada puede ser enterrado del todo. Algunas cosas son cuestionables. ¿Por qué cuatro capas de tierra? Lo de las palas alemanas. El cloroformo siciliano. Pero las cuatro capas de tierra. Analicemos. Si yo al cuerpo le coloco solo una capa de tierra, solo una capa de tierra negra, ¿qué sucede si el cuerpo estira los brazos? Que asoman. Y entiendo que haya gente a la cual eso puede llegar a molestar. Ahora, dos capas. Si estira los brazos, ya no asoman. Pero ¿qué sucede si grita? Que se escucha. Y entiendo que haya gente a la cual eso puede molestarle. Ya tres capas. Si estira los brazos, no asoma. Si grita, no se escucha. Pero ¿qué sucede con el olor después? Entiendo que haya gente a la cual eso puede molestarme. Por eso se necesitan cuatro capas de tierra negra, pero todo el mundo sabe que absolutamente nada puede ser enterrado del todo. Y en mi caso, festejo y me pongo muy contento.